Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Mujer Brillante, señora, señor. Bienvenidos a esta tarde hermosa que tenemos aquí en la ciudad de Asunción. Yo te recuerdo a vos que podés seguirnos en todas las redes sociales porque estamos presentes en todas las redes sociales. A mí me podés seguir en @antopacielo. Seguime en todas mis redes sociales y vas a ver también todas las marcas que me acompañan. Por ejemplo, Hais, que me viste como todos los días. Gracias, Hais. Hoy el look que traigo es súper, pero súper elegante. Y ya todo lo que tiene que ver con la nueva onda de Versace, así como el día de ayer también estábamos con la onda Versace. En esta semana así a full con toda la tendencia otoño-invierno. Y este color impresionantemente es el color de este invierno, que es súper pero súper espectacular. El color medio mostaza que viene con todo. Porque antes en el invierno es como que se usaban los colores más suaves, digamos, más grises, negros y ese tipo de color, y el amarillo o el mostaza era más para el verano. Pero me encanta esta nueva onda que está ahora como dándole color también a todo lo que es otoño-invierno. Y también podés seguirnos a nosotros en las redes sociales del canal. En Instagram podés seguirnos como @rcc.py. Se me quedó un poco en blanco. También @rccpy en Twitter, y también nos podés seguir en el Facebook como RCC TV. También puedes vernos online en www.rcc.com.py, y también en nuestro canal de YouTube puedes vernos como Red Chaqueña de Comunicaciones, y ahí vas a ver todos los contenidos de la RCC. Por si te perdiste alguno, puedes vernos a través de YouTube todo lo mejor de Mujer Brillante, y también inspirarte con cada una de las historias de nuestras mujeres que tenemos aquí en Mujer Brillante. Hoy vamos a tener a dos mujeres brillantes realmente, madre e hija. Yo te estoy adelantando un poco de lo que va a ser nuestra tarde de hoy, nuestras historias de hoy, porque vamos a tener historias realmente maravillosas con estas mujeres brillantes, y nos van a contar un poco de todo, un poco de su vida, de su historia, de sus luchas. Así que ustedes ya saben, tienen que quedarse con nosotros. Señora, señor, ustedes que cuidan de su familia y que le encanta agasajar a mamá y a papá, sobre todo en el mes de mayo, que fue el mes de las madres, y junio, que se viene el mes de los padres. Señoras y señores, yo te quiero recomendar a vos que vayas a Inverfin, porque si vos querés comprar algo para tu mamá o para tu papá, pasá por Inverfin, porque Inverfin premia a mamá y a papá, y en Inverfin mamá y papá valen por 3. Quieren premiar a cada tipo de mamá y de papá, además de otros 250 premios sorpresas. Tienen lo siguiente. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Es muy sencillo. Comprando un producto de alguna de estas marcas que estás viendo ahí en pantalla, que son Taiga, Fama, Sky Beco, Good Weather y algunos muebles, podés duplicar tus cupones. Cuando te vas a Inverfin, comprá de estas marcas y vas a tener doble cupón. Y vos, ¿cuál de los 3 tipos de mamá o papá tenés? Atendé bien, tenés que identificar qué tipo de mamá o papá, porque estos son los premios. A los chefs le equipamos la cocina o quincho. A los deportistas, un gimnasio completo más ropa deportiva. A los viajeros, un Volkswagen Golf 0 kilómetro para cada uno. Tenés tiempo de participar hasta el 29 de junio. Para más información, puedes enterarte de las bases y condiciones en www.inverfin.com.py o en el número de teléfono que estás viendo en pantalla, que es 288-3000. Inverfin, tu espacio, tu hogar. Así que gracias a Inverfin por estar con nosotros todos, pero todos los días aquí en Mujer Brillante. Y quien también nos acompaña todos los días porque es lo mejor para la familia son los lácteos Lactolanda, que son geniales, señora, señor. Vos ya sabés que tenés que elegir para tu familia los productos de Lactolanda. Tenés que saber que cada vez más familias son parte de Lactolanda, y cuando vos te sumás también te haces partícipe de grandes logros. ¿Por qué? Porque Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2019 en la categoría yogur por 5º año consecutivo. Con sus variados productos lácteos, tenés la mejor calidad y al mejor precio. Y sobre todo, sos parte de Lactolanda, la salud de cada día. Así que gracias, Lactolanda, por estar acompañándonos todos los días y por dar lo mejor
para las familias paraguayas, que es muy, pero muy importante hoy en día saber de dónde viene cada cosa que le damos a nuestra familia. Así que yo recomiendo al 100% de los productos de Lactolanda, que realmente son confiables y son súper, pero súper geniales. Así que vos ya sabés. Señoras y señores, como les estaba adelantando hace rato, hoy vamos a tener un programa genial. Vamos a hablar un poco más de la historia de estas dos mujeres brillantes que nos van a acompañar el día de hoy. Son madre e hija, la hija muy, muy jovencita y ya está haciendo historia también en su ciudad y en todo lo que es su círculo, muy, pero muy jovencita. Así que quédate con nosotros, anda ahora, merendace todo lo que tengas que hacer y después te quedas aquí con Mujer Brillante a través de la RCC. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta, señoras y señores, arrancamos el segundo bloque aquí en Mujer Brillante. Y yo te adelantaba que hoy vamos a tener un programa realmente maravilloso donde vamos a conocer a dos mujeres brillantes. Ellas son madre e hija, pero antes de presentarla, tenemos que hacerlo de esta manera. La invitada del día de hoy es presentada por Lactolanda, la salud de cada día. Hoy vamos a hablar de mucha moda y para eso está con nosotros Claudia Sotelo, bienvenida. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, gracias, Mujer Brillante. Gracias. Un placer tenerte acá. Igualmente, gracias. Un gusto recibirte, Claudia, toma asiento por favor. Antes de recibir a tu hija, que ya estuve adelantando, sí, adelantando todo, que también ella es otra mujer brillante, ¿verdad? Una mini mujer. Una jovenzuelita, ¿verdad? Cuesta seguro para la mamá decir mujer, ¿verdad? Sí, es niña todavía. ¿15 años tiene? 15. Ayer cumplió 15. Ah, ayer sí. Fue su cumple. Sí. ¡Qué genial! Bueno, yo te voy a adelantar después lo maravillosa que es su hija también. Pero quiero hablar con Claudia primeramente, quiero que me cuente de cómo arranca este amor por la moda. A mí realmente me intriga mucho, ¿verdad? Cómo es tener una mamá que ama la moda, tan fashion, tan dedicada a todo ese mundo. ¿En qué momento a vos te empieza a gustar todo el tema de la moda? Bueno, la verdad que nunca me gustó. ¿En serio me decís? Nunca me incliné hacia ese lado. Lo mío eran los números y todo eso. Es por eso que en la facultad estudié administración y matemática. Y me recibí de ambos. ¿Cómo? Cual, o sea, ¿te recibiste de matemática? De licenciada en matemáticas. ¡Ay, qué genial! Sí. Y licenciada en administración de empresas. Cosas que no me van a pasar nunca son esas dos cosas, por ejemplo. De matemática, por ejemplo. Yo sí, sufro con mi hija. Cuesta mucho. Sí, pero siempre me apasionaron los números. Eso sí. Era lo tuyo. Sí, ni me imaginé que me iba a ir hacia el lado de la moda. Nada, nunca. O sea, se dio por casualidad. O sea, vos terminaste el colegio, arranca, bueno, yo voy a ser o contadora o profesora de matemática o algo por el estilo. Algo de eso, sí, algo de eso es lo que imaginé. ¿Y en qué momento llega esto a tu vida? En realidad, sí incursioné lo que fue algo en matemática porque enseñaba. Ah. Enseñaba todo por ahí, ¿verdad? Después, como mis padres son comerciantes, también ese lado es fuerte en mí. Bueno, me fui hacia ese lado, tuve algunos que otros negocios, hasta que un día me invitaron a una boda. Bueno, yo sé, ¿cómo te digo? Moda. ¿Qué edad tenía? Y tenía hace 4 años atrás, 30. Ah. 30 añitos, ya grandecita. Pero esperá, hace 4 años nomás arranca sí, todo esto, todo, no te sí, puedo creer. Y fue un torbellino de todo. Sí. Arranqué con eso y... Bueno, contame, ¿y después te vas a una boda? Sí, me invitan a la boda, entonces yo pensando que el vestido era barato, le digo, mi prima me invitó, entonces le digo, para la peluquería, yo tengo mi vestido, ¿verdad? Y resultó que el vestido era más caro que todo. Sí. Entonces ahí le dije, bueno, me arrepentí de haber comprado un vestido que una vez se usa. Cierto. Entonces ahí, bueno, pasó la boda, fui todo y después dije, ¿qué pasa si yo doy la oportunidad de poder darle a las mujeres que no tienen acceso económico a comprar los vestidos? Entonces fue ahí donde ideé el rubro de lo que es el alquiler de vestidos.
Y ahí incursioné y empecé. Y ahí sí, ahí me ya estudié asesoría de modas, de imagen, y ahí fui creando todo. Vos te empezaste a capacitar en el área. Sí, sí, porque es lo que yo le brindo a mis clientas. Día a día. Bueno, entonces vos identificaste como una necesidad, es como que se te prendió la lamparita. Y yo dije, voy a probar una semana, dijo. ¿Y pero cómo hiciste? O sea, dijiste, bueno, yo tengo esta cantidad de vestidos. No, empecé sin nada. Empecé, fui, ¿verdad?, locales, compré 3 vestidos. Y me acuerdo que mi primera clienta era una gordita que ya no le entró el vestido. Entonces, de ahí empecé otra vez a ver, bueno, se hizo otra vez un estudio de mercado, porque nosotras las paraguayas en sí no somos lo que siempre se muestra en pasarela. Entonces, tanto desde la juventud misma hasta las señoras. Es difícil. Es muy difícil. Entonces, ahí ese es otro rubro que se abre dentro de lo que es la moda, ¿verdad? Para talles especiales. Bueno, empecé con esos 3, empecé a hacerme de capital y ahí iba ya. Y ahora mismo ya tengo mi taller donde yo confecciono mis modelos. Ay, no te puedo creer. Sí. Pero ¿cómo llegaste hasta ahí en 4 años? Vos arrancaste comprando vestidos, sí. No sabías absolutamente nada de confección en ese entonces. No, nada, nada, nada. Y como te digo, fue un estudio de mercado, también empecé a estudiar yo. A capacitarme, y como te digo, fue un torbellino, se me abrieron todas las puertas a todos los campos. Claro. Sí, después ya me llamaron para ser jurado y para vestirle a las chicas en algunos certámenes de belleza, y después contactos, ¿verdad? Te vas haciendo vos tu cartera de amigos, te llaman aquí, te llaman allá y ahí. Aparte, al dedicarte a este rubro, es como que empezás a conocer a mucha gente. A muchísima gente, sí. Seguramente, muchísima gente. ¿Verdad que sí? Sí, 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 es otro mundo. Habrás vivido experiencias tan lindas al iniciar en este rubro, porque el poder tener contactos, estamos hablando de historias, estamos hablando de muchas chicas. Sí, sí, se quedan, al menos lo que son todos certámenes, todas me dicen tía. Tengo ya no sé cuántas sobrinas más o menos. Y se queda el vínculo, queda el vínculo. Decime una cosa, Claudia, vos estabas en aquel entonces cuando se te ocurre cambiar de rubro, vos estabas trabajando. Sí, tenía una joyería. Ah, tenía una joyería. Está. Totalmente otra cosa también. Totalmente otra. Y cerré y me lancé. Y dije, voy a probar una semana. Pero cerraste, te animaste a cerrar. Sí, cerré. Sí, pues yo soy así, tomo una decisión y me voy hacia eso. ¿Y era un riesgo? Sí. Corría un riesgo, pero abismal. Y dije, ¿qué pasa si después no funciona? ¿Y de qué sobrevivo? Y, o sea, millones de cosas, pero hay que lanzarse. ¿Y vos lo hacías online al comienzo o cómo fue que empezaste primero, a hacerte conocida, digamos? Sí, puse mi página del Facebook, Instagram no se usaba en ese entonces. Cierto. Y así empecé a través de las redes sociales. Después ya era más grande, Y ya mi sala donde empecé, mi local ya agarró toda mi casa y después tuve que mudarme. Sí. Y hoy en día ya tengo sucursales y todo. Qué impresionante, qué importante conocer estas historias para de vuelta animarnos a emprender cuando realmente uno identifica este tipo de ideas estratégicas, por decirlo así. Porque siempre yo digo, el que pega primero, pega 2 veces. Así mismo, así. Y es así. Es así. Sí, sobre todo en esta nueva, es como que con las redes sociales se abrieron una cantidad de nuevos negocios, nuevas posibilidades. Ayuda muchísimo. ¿Verdad que sí? Sí, 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 te impulsa mucho más. Claudia, contame un poquitito a vos, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cómo fue lidiar en ese momento con todos esos cambios y todo lo que implica un nuevo emprendimiento, nuevos desafíos? Sí, bien, yo soy hija única y le tengo a Paz, que es la que cumplió 15. Y en ese entonces ella siempre fue hija de mi mamá y de mi papá, ¿verdad? Entonces, ella nunca me creó problemas. Su nombre ya dice todo Paz. Y después, en ese lapso, me llegó la más chiquitita, que esa sí es la guerra. Pero siempre la segunda, es como que... Es un terremoto ella. ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 3. Sí, que es, le fascina la moda. Ella vive con vestidos y maquillada. Ella es... Dos nenas que le gusta mucho la moda. Y siempre tuve el apoyo de mis padres y de mi marido. O sea que es muy importante. Ellos son mis pilares. Sin ellos nada no iba a resultar porque tengo eventos a la noche, tengo muchas invitaciones. Entonces sí o sí tienen que quedarse con alguno de ellos. Justamente yo quería preguntarte sobre cómo fue,
¿cómo tomó tu marido todo esto, verdad? Porque me imagino que es mucha inversión de tiempo, un caos en la casa, porque nosotras somos fundamentales también, ¿verdad? En todo sentido. Entonces, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo fue la organización en la casa al tomar una decisión así? Y la verdad que él es el que hace todo en la casa. Ay, él me ayuda muchísimo. Yo cocinar nada. ¿De dónde le sacaste? Lo voy a contar. Ese tip tenés que contar. ¿De dónde? Estaba perdido. Por suerte y lo encontré yo. No, mi marido es pilar fundamental. Él me ayuda muchísimo, muchísimo. Y vamos juntos a todos los eventos. En donde yo, él no va y voy yo sola, siempre está ahí. Foto aquí, con quién está, o sea, está el celo de siempre, pero nosotros tenemos una confianza ciega el uno al otro, así que... Eso es importante también. Yo realmente a la suegra lo que tenemos que conocer es Lujancita, y chica, ¿verdad? Para saber cómo hace para instruirle así a los hombres, ¿verdad? Tan importante hoy en día, realmente. Bueno, nosotras mamás de mujeres todavía no nos preocupamos por eso, pero los varones... Los varones, por favor, se me ponen las pilas, muchachos. No puede ser que no sepan que el gas se abre al revés. Entonces hice una encuesta acá en el canal. Y Mauri no sabía que el gas se abre al revés. Así que, chicos, muchachos, por favor, se me van poniendo las pilas, ¿eh? Bueno, eso ahí al margen nomás. Yo sé que todos se están enterando ahora los hombres que el gas se abre al revés, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, y también tiene una hija maravillosa, obviamente, una mujer brillante. Podemos ver también... a su hija, que es realmente maravillosa, que también nos va a acompañar hoy, ¿verdad? Y ella nos estaba contando, Clara, que está cumpliendo 15. Sí, ¿verdad? Ayer cumplió. Vamos a hablar así en serio. Yo pues soy mamá de dos nenas también. ¿Cómo haces para que tu hija llegue? Bueno, yo sé que la vamos a conocer a ella, nos va a contar también su historia, sus logros, sus luchas y todo lo que viene. Pero esa etapa de la adolescencia, mi hija mayor tiene 7 años, entonces yo me pregunto, ¿cómo hiciste, Claudia? Contame un poquitito. Es muy difícil porque, bueno, lo que respecta con Paz es propio de la edad, sus cambios, ¿verdad? Pero Paz, yo no sé, es una bendición tan grande porque ella nunca me trajo problemas. Sí, pero hay por ahí algo, o sea, le tuviste que haber implantado algunos principios. De hecho, te puedo preguntar misma por tu educación misma, porque si es hija de abuela, como decimos, ¿verdad? Obviamente tus padres es como que le están también implantando... Todos estamos encima de ella y los valores siempre. Y, por ejemplo, no sé, en casa se almuerza o se cena, cada uno su plato lava. O sea, no hay tregua con eso. Esos tips lo que son importantes. Sí, esos pequeños tips. O sea, usaste este... Bueno, ahora usa mis zapatos, usa mi ropa y todo lo demás. Entonces, ella tira todo. Lo único que no puedo conseguir con ella es que ordene su cuarto. Pues esas son cosas de carácter. Y vamos a decir que sí, ¿verdad? Tengo todavía la esperanza que algún día. Pero después ya son valores que le formamos a ella desde chiquitita. Y esas pequeñas cosas que vos estás mencionando realmente son como que... cosas o principios que uno le marca en la vida a sus hijos. Y hay que hacerles desde chiquitita, Y así, a medida que van creciendo, entonces es como que ya nacieron con eso, entonces les es natural hacer otra esas cosa cosas. Te pregunto, ¿verdad? Más se dé cuenta que Paz no está escuchando, ¿verdad? Con el tema de las amistades, realmente yo quiero extraer lo mejor de una mamá de adolescente, entonces para que podamos aprender también, ¿verdad? Para que podamos... copiar el resultado de una buena crianza. ¿Cómo hacías con el tema de las amistades? ¿Vos le asesorabas también o le decías, bueno, esto no te conviene, esto te conviene? Es un tema tan fundamental hoy en día que capaz muchas nos hacemos esa pregunta en esa edad, ¿verdad? Sí. Paz y yo somos muy amigas. Muy, muy. Yo le digo, Paz, me tenés que contar todo. A veces inclusive le digo, mira, Paz, esto y esto va a pasar. Y me dice, no. Después viene y me dice, vos sabes que mamá pasó tal cual me dijiste. Y yo le hablo mucho a ella, le hablo de mi experiencia de vida, de todo lo que yo ya pasé. Yo sé que ella se va a equivocar y voy a dejar que se equivoque porque tiene que aprender por ella también. Pero como mamá siempre le voy diciendo las cosas y le voy orientando. Ella me habla mucho, me dice, mira mamá, esto, aquello. Eso ahora más con las redes sociales, yo tengo acceso a sus redes sociales. Y más que está expuesta a ella con el tema de su reinado, el mundo está al revés. Porque es Miss.
porque es bici, entonces está expuesta y, pero ella, antes de que yo lea algo, ella me dice, mira mamá, esto pasó, o esto me escriben, o esto me pasa, o me gusta este, o no me gusta aquel nene, o algo, pero yo soy una mamá muy canchera en el sentido que dejo que ella tenga sus amigos, yo no le prohíbo, pero si de repente veo, no sé, que le vi al nene, o vi alguna historia del nene que no me gusta, algo así, ya le comento y ya, simplemente se aleja. Es importante que nosotros escuchemos estos consejos, porque con los adolescentes, yo creo, no soy madre de adolescentes, pero sí recuerdo cuando yo era adolescente, hay que tener cintura. Sí. Hay que tener una astucia y hay que orar permanentemente para que de verdad la mano divina también toque y guíe la vida de nuestros hijos. Sí. Porque de repente nosotros tenemos muchas ideas de lo que queremos implantar en nuestros hijos, pero también está la influencia del mundo, la influencia de los amigos, la influencia de las hormonas, la influencia de un montón de factores que hacen que nuestros hijos de repente también tengan su carácter, su personalidad. Entonces, sí, por eso es importante que hablemos también de este tipo de cosas. Es una buena ocasión por tener a una mamá brillante y también a una hija brillante. Entonces, ver y evaluar este tipo de cosas. Bueno, tenemos que ir a un corte. Yo sé que está re apasionante el programa de hoy, que hay muchas cosas que preguntar. Así que nos vamos a un breve corte y después del corte ya volvemos. Señoras y señores, estamos en vivo, señora, estamos en vivo aquí en la RCC y nos pusimos de pie porque es momento de presentar a la Miss. Bienvenida, Paz Sotelo. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Ella, me encanta porque ella tiene porte de princesa y de Miss luego, ahí al lado de tu mami. Bueno, hermosa Paz, realmente, gracias por estar con nosotros. Paz, no sé si querés venir acá, cruzate nomás, esto es en vivo, no hay problema. Y queremos que te quedes con nosotros porque estuvimos ya hablando de vos, no sé si escuchaste. Sí, ¿verdad? Tomen asiento, chicas, nos sentamos, nos ponemos cómodas nuevamente. Así que ahora quiero hacer la entrevista de primera mano, ¿verdad? Tu mamá me dijo, Paz, te iba a contar. No, bueno, no le voy a contar que te estoy contando. Pero ella me dijo que sos una excelente niña, que sos una excelente mujer realmente, que ella, que haces honor a tu nombre, ¿verdad? Así que, Paz, nosotros queremos que nos cuente también desde tu zapato, ¿verdad? O sea, ¿cómo es hoy en día ser niña destacada, ¿verdad? Porque el año pasado supimos también que te nombraron niña destacada del año 2018. Y bueno, ¿cómo es? Ahora estás haciendo Miss Areguá. Miss Teen Ambassadors Areguá. Ah, y bueno, contame un poquitito, ¿en qué momento a vos decís, bueno, me gusta todo lo que tiene que ver con el mundo de las Misses? Porque el mundo de las Misses es un tema también súper competitivo, sí, ¿verdad? Es súper competitivo. ¿Y en qué momento vos decís, esto es lo que me gusta? ¿O mamá fue la culpable? No, las dos quisimos, en realidad. Porque, chica, ¿quién no sueña con ser una princesa? Uh-huh. Empezamos porque mamá era directora de certámenes. Y yo, a modo de práctica, quise entrar, ¿verdad? ¿Vos veías? Sí, veía cómo las chicas practicaban y quise practicar yo también. Y ahí empecé todo. En ese certamen estuve como práctica, luego ya pasó a otro.
en ese tuve que viajar a Las Vegas, pero ocurrió un error y ahora estoy concursando de vuelta. Ah, no me digas. O sea, ¿y esto cuándo aproximadamente fue? Me imagino en qué momento te le empezó a gustar todo lo que tenga que ver con Miss, a los 13, 12. Sí, fue a los 12. Ahí como que dijiste, eso me gusta, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y hoy tenés la bendición también de tener una mamá que se dedica más o menos a todo lo que tiene que ver ese rubro. ¿Cómo haces para prepararte? Contame un poco. Tan jovencita, ¿cómo haces para prepararte integralmente? Porque cuando uno ya es Miss a los 15, yo me imagino que apuntás a llegar lejos, ¿verdad? Sí, bueno, tengo la suerte de que mi mamá tenga esta tienda, me ayudó muchísimo también. Bueno, la preparación tuve desde muy chica. Como te dije que estaba practicando, se me fue fácil aprender, entonces con el tiempo fue solamente adaptarme. ¿Pero qué es lo que practicabas? ¿Pasarela? Pasarela, sí. Pasarela. Empecé con un taco bajito y ahora uso lo que me pongan. Y contame un poquitito, ¿te preparas también en todo lo que tenga que ver el porte? Porque yo le veo a las Misses y es realmente como ella, sí, un personaje. O sea, viven dentro de un personaje realmente, como que ya quieren un porte ella, ¿verdad? Ella... El porte también ya tiene, o sea, le es más fácil porque ella es bailarina, o sea, desde los dos años que estudia. Bailo desde los dos años, entonces prácticamente toda mi vida estuve metida en una parte, te voy a decir, de lo que sea el modelaje. La postura, también cómo hablar, la pasarela fui aprendiendo. Paz, contame un poquitito, ¿por qué soñás con este mundo de las Miss? Aparte de que te gusta, ¿a dónde querés llegar realmente? Para mí el sueño es el mismo universo. Si puedo llegar hasta ahí y ganar, sería fabuloso. Ese es tu sueño, ¿verdad? Sí. Que sí. Y vos sabés que yo veo, o sea, cuando uno mira y estudia las academias de las Misses que hay en Venezuela, sí, por ejemplo. Y ahora, ¿verdad?, va a venir el preparador de Miss Universo Venezuela a hacer la preparación para las chicas del certamen donde está ella ahora. Mira lo que sí es. Y ella realmente, yo creo que ella es como los futbolistas, las madres y los padres le meten a sus hijas a la academia pensando en que alguna vez van a ser Misses, ¿verdad? Y yo creo que cuando vos estás en los certámenes, creo que tenés la posibilidad de aprender muchas cosas porque estás chocando con temperamento, sí, con chicas, con caracteres. ¿Te pasa eso, Paz? Contame un poquitito, ¿cómo haces para lidiar con ese roce de chicas y con ese roce de egos? Porque es un certamen, hay que ser claros, es un certamen, ¿verdad? ¿Cómo haces vos para lidiar con eso? Porque seguramente hay chicas mucho más grandes también, sí, ¿verdad? Sí, en realidad yo soy muy amigable, trato de llevarme bien con todas primero y suele haber un poco de mala onda, a lo mejor todas queremos ganar, todas queremos ganar, entonces sí o sí va a haber siempre esa mala onda, pero se lleva todo. ¿Se puede? Sí, todo se puede. Se puede, ¿verdad? Aparte de estar acompañada, me imagino vos le acompañás muchísimo, Claudia, ¿verdad? Me voy donde ella está. Mi mamá está siempre a mi lado. Eso es lo que quiero agradecerle muchísimo y le agradezco de que siempre está conmigo. Es tan importante, ¿verdad, Pa? Es tan importante para el crecimiento de una, para la identidad de una mujer, sí, también estar presente en todo tiempo. Ahora, Paz, yo sé que muchas de tus amigas o de tu generación no me van a querer porque te voy a hacer esta pregunta. Te pregunto, ¿cómo es el mundo de las niñas de 15 años hoy en día? Si siendo sincera, yo quiero saber como mamá, como una señora que de repente, viste, o sea, yo tengo sobrinos de su edad y me pregunto, ¿qué será que ellos hacen? Pues yo recuerdo a mi edad, a los 15 años, lo que nosotros hacíamos, cómo nos comportamos. Era un mundo complicado, pero sano. Sí. ¿Verdad que sí? No. ¿Cómo sí es el mundo de ustedes? Contame hasta donde quieres contarme, ¿verdad? O sea, no específicamente, sino que contame si es un mundo complicado, si es difícil, si hay que tener carácter, no sé. Y es un mundo muy, muy complicado, te puedo decir. Te critican por todo. Te critican por tu color de pelo. Ay, no sé, hasta por tu color de ojos. Es algo que vos no puedes elegir también de vez en cuando, pero no sé. Eso es a nivel general, ¿verdad? Sí, claro. Y entre mis amigas te puedo decir que yo soy muy diferente a las demás. Yo gracias a todas, por ejemplo, le gusta el color rosado, a mí no. Todo lo que a las demás le gusta, a mí no me gusta. Eso marca también, habla mucho de tu carácter, ¿verdad? Claro, sí. Eso es importante, uh-huh, tener decisión, tener carácter. ¿Crees que las redes sociales tienen... ¿Qué es lo que hacen las redes sociales en el mundo de ustedes, por ejemplo? Quiero saber, en mi época no había tantas redes sociales.
Y mediante las redes sociales puedes hacer muchísimos amigos, así como también puedes ganar enemigos. Y mira, yo le digo a mamá, por ejemplo, ¿me puedo ir al cumple de Belén? Y ella me pregunta, ¿quién es Belén? Y yo le digo, mi amiga que está en tal colegio. Todos estamos conectados a través de las redes sociales. Sí, ya investigo por dónde luego se vaya. Claro, ya puedes ver quiénes son sus amigos, ya puedes ver, ¿cierto? Sí, y de acuerdo a eso, obtiene o no el permiso. Cierto, eso es muy importante. Porque Paz es muy amiguera, ¿no? Ya todo el colegio es amigo de otros colegios, hay gente que yo ni conozco. Ajá. Entonces ahí es, investigo. Eso es muy importante, es conocer, sí. ¿Verdad? Bueno, en eso también nos ayuda de repente las redes sociales. Sí, por eso tiene su pro y su contra. ¿Verdad? Sí. Y antes de irnos al corte, porque ya me está marcando corte, ¿cómo influye la familia en tus amigas? Quiero saber, ¿verdad? Porque yo recuerdo también, siempre comparando con mi época, señora, yo tengo 33 años, o sea, hace 18 años tenía la edad de ella. Era muy importante, marcaba mucho en el carácter, el día a día y las consecuencias que hacían mis amigas o mis compañeras, lo que estaba pasando en su familia. Hoy en día, ¿cómo le afecta a ustedes? ¿Cómo le afecta a ustedes como amigas? ¿Ves de repente que le afecta a tus amigas algún tipo de problema familiar o el saber que mamá, de su mamá o su papá tiene algún tipo de problema crea un tipo de bullying entre ustedes? Ese tipo de cosas quiero que me cuentes un poco. Hay cada tipo de amistades diferentes. En mis amistades, nosotros tratamos de apoyarnos en todo. ¿Tenés algún problema? No dudes en contarme. Estamos para eso, para ayudarnos. Y bueno, suele haber también problemas, no podemos evitar tener eso. Estamos ahí, le apoyamos. Si quiere llorar, le damos el hombro. Yo en ese colegio quiero que entre mi hija ya. Bueno, Paz, encantadísima con la entrevista con ustedes dos, Claudia también. Tenemos que ir a un corte. Después del corte seguimos charlando. Es una entrevista un poco dinámica lo que estamos haciendo. Tenemos la oportunidad, señora, de que está acá una Miss, una niña brillante y que nos está contando sobre su generación. Eso es algo que no hay que desaprovechar realmente. Para nosotras la mamá es tan importante, ¿verdad? Bastante. Así que cualquier duda o consulta, yo sé que pueden hacernos en el Facebook también, en las redes sociales, ahí en todos los comentarios. Y vamos a hacerle también, aprovechemos que está Paz con nosotros también, nos puede contar un poquitito. Así que nos vamos a un corte. Después del corte ya volvemos. Estamos viendo fotos ahí, momentos en las que las hermanas estaban disfrutando, porque también me contaban que Paz se lleva súper bien con su hermanita. Y yo acá, nosotras dos, le estábamos diciendo, es una responsabilidad ser hermana mayor. Yo soy hermana mayor y realmente una responsabilidad enorme. ¿Y cómo te llevas, Paz, con tu hermanita? Contame un poquitito. Y súper bien, en serio, ella es mi adoración. Y yo sé que también ella me adora.
nos llevamos bien y también nos llevamos mal, como todas las hermanas. Sí, pero sí, es así. Es realmente las hermanas mayores entre mujeres es muy importante realmente. La hermana mayor y la hermanita está ahí siempre, me pasa a mí, con mi hermanita siempre, y nos llevamos 10 años. Y hasta los hijos, mi hermanita me dice, yo no puedo, que no vea a mis hermanos, pero me dicen, yo con tus hijas es diferente, me dice, ¿verdad? Así que así va a ser, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a tener una dinámica, chicas. Tengo un sobre, ¿verdad? Acá yo tengo el sobre. En este sobre hay preguntas, unas preguntas dinámicas, divertidas. Y estas preguntas yo te las voy a hacer a vos, Paz, pero sobre tu mamá. Bueno. Así va a ser. A ver qué tanto se conocen, a ver qué tanto acierta, ¿verdad? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo la describirías en tres palabras? No hay palabras para describirla a mi mamá. Ay, qué. Pero si tuvieras que elegir tres adjetivos. Valiente, risueña y soñadora. Siempre tiene en mente lo que quiere y hace. Me encanta. Siguiente pregunta. ¿Qué superpoder le gustaría tener, según vos? Y yo creo que poder volar, porque le encanta todo lo que sea paisaje, la naturaleza, entonces creo que querría ver eso desde otro ángulo. Yo creo que tenemos... Yo creo que tenemos que hacer un cambio. Ella lo que tiene que venir acá y vos lo que tenés que ir ahí, Claudia. O sea, no sé cómo te explico. Bueno, esto le tengo que hacer a Paz, ¿verdad? Sobre su mamá. ¿Qué, ¿sabes qué hizo sobre de su primer salario? Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué hizo de su primer salario? Nunca le había preguntado, así que creo que ella tiene que responder esa Clau, pregunta. ¿Qué hiciste de tu primer salario? Así, primer salario real, real, ahorrar. ¿Ahorraste? Sí, ahorro. Siempre ahorré. ¿Quién ahorra su primer salario? Sí. Generalmente, nuestra primera... Pasa que soy hija única y vivía con mi mamá y mi papá. Entonces, los gastitos que había que hacer se hacía y el resto se guardaba. Y después ya llegó ella a los 19 años cuando yo tenía 19. Me imagino que tu mamá y tu papá disfrutan muchísimo de sus nietos, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Porque fuiste su hija única. Bastante. ¿Cómo se siente ser hija única? No sé, toda la responsabilidad cae sobre una. Después, cuando sos grande. Sí, no, igual. A mí me tocó pasar por muchas cosas desde muy chiquitita. ¿Sí? Sí, o sea, no tenés a quién llamar y decirle, ¿me puedes ayudar para tal cosa? O pasó esto, pasó aquello. Es, yo tomo las decisiones, claro. Para bien o para mal. Sí. Es difícil. Yo que fui hija única a 11 años, puedo decir que da gusto. Cuando tenés hermanas chicas, da gusto. Pero nunca van a saber lo que es amarle a alguien. Así. Tan grande es el amor que se le tiene a los hermanos. A los hermanos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y más entre nenas otra vez, ¿verdad? Que la nena siempre sueña con tener una hermana, ¿verdad que sí? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Esto le voy a hacer a ambas, ¿sí? Vale. Paz, ¿qué no puede faltar en el día a día de tu mamá? Sus hijas. Me encanta, le amo a Paz. A ver, Clau, contame, ¿qué no puede faltar en el día a día de Paz? Ay, en el día a día de Paz, su celular. Ay, ese es, creo que a todos. Sí, pero ella realmente fracciona mucho su tiempo de uso con el celular. Ay, no, basta. Pero... ¿Cómo hiciste? Ay, y hay que castigarla a veces. La vez pasada, por ejemplo, estaba castigada. Hizo algo y no se pasó, no se iba a ir a su intercolegial y cambió eso por no usar su celular un mes. Tenía que jugar. Wow, ¿qué? Y eso realmente cuando somos jóvenes es duro. Bueno, y rápidamente quiero que me digas de ella, ¿verdad? Algo que ella tiene pendiente. Algo que tiene pendiente. Según vos, que para ella está pendiente, ¿no? Que para vos, mamá, sí, por favor. Sí, ya sé. Para ella esté, ay, no sé, salir mejor alumna, mejor egresada. Dios mío. Bueno, necesito una semana contigo, por favor. Bueno, señoras y señores, también tenemos una sorpresa en este momento. Yo creo que para ambas, pero Clau, es una sorpresa para vos, ¿verdad? Es una sorpresa para vos porque nos estabas contando de todo lo maravilloso que es tu familia, tu esposo, tus hijas. Y bueno, esto es una sorpresa que te hace Mujer Brillante para vos y queremos que leas esta sorpresa en voz alta. Amor, la nobleza de tu corazón es tan grande que te hace perdonar a las personas que te hacen un terrible daño.
La pureza de tu alma no conoce de odios ni rencores. Por eso te admiro tanto. Y doy gracias a Dios que cada noche me pidas tu abrazo, acurrucarme en mi pecho y dormir segura. Te amo. Ay. Yo lo que voy a llorando es ella. Gracias, gracias por la sorpresa, gracias. Gracias. Realmente uno se queda sin palabras cuando escucha estas cosas. A mí me gusta mucho mi programa Mujer Brillante porque es como que se desnuda estas cosas que tal vez en un día a día no se dicen entre familia, ¿verdad? Es muy difícil encontrar una ocasión para decir, bueno, tengo estas cosas siento por vos, estas cosas realmente me produce estos años de vida que estoy a tu lado y hoy vemos esto en tu esposo. Sí. Sí. Sin palabras. Yo me callo para que ella diga lo que ella siente. Yo sé que es difícil hablar en televisión, sí. Pero como estaba diciendo, es tan importante expresarnos lo que sentimos, sí. Y sobre todo cuando vemos este resultado en medio de un mundo tan difícil. Y por eso a mí me encanta este programa, es como que yo puedo ver que hay esperanza en este mundo, ¿verdad? Tal cual, sí. Nosotros, gracias a Dios, me tocó un marido que para mí tiene sus defectos, pero para mí sus defectos están allá y sus virtudes están arriba. Nos complementamos muy bien los cuatro. Y como decís, yo también creo que hay un futuro que va a ser lindo, más pienso por mis hijas, porque está todo tan feo. Sí. De repente, entonces... sí hay ese futuro de familia que hoy en día casi ya no queda y bien constituida como al menos creo que está la mía. Así es. Y de vuelta, el ejemplo que nos puede dar esta familia es que tenemos que invertir tiempo realmente, sí. en la educación de nuestros hijos. Y repito, no es solamente supervisar el crecimiento, porque muchas veces nos quedamos en nuestra zona de confort. Y si antes eso era posible, yo creo que hoy... Si vos no te tomás el tiempo de educarte para educar a tus hijos, el mundo va a adoctrinar y va a educar a tus hijos. No creas que ellos van a crecer sin algún concepto de la vida. O le implantas vos o le implanta el mundo, pero de que van a estar súper sobreestimulados con algún tipo de información, van a estar. Así que esta familia es un ejemplo de que sí se puede y estas flores... Es un regalo para nuestra mujer. Ay, brillante. Muchísimas gracias, qué bello. Para esta niña brillante también que nos acompañe, por favor, acá. Y nos despedimos, señoras y señores. Nos despedimos con una nueva historia maravillosa. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias, chicas, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Y fuerza y éxitos para el próximo certamen. Muchísimas gracias. Vamos a estar orando para que realmente la podamos ver como Miss Universo a paz. Así que oremos todos, señores y señores. Nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana a las 18 horas. Que Dios les bendiga. Un beso grande. Chao, chao.